¿Cómo estamos, pajaritos? Hoy les traemos algo completamente diferente y sobre todo con mucha nostalgia, porque junto con mi colocha hemos estado platicando y por qué no preparar ese platillo que tanto nos gusta y que, miren, me trae un recuerdo directo al corazón, porque era el platillo que me preparaba mi madrecita santa cada cumpleaños. O sea, no me lo hacía cada año, pues, pero para cada cumpleaños, mi amor, me hacía ese plato espectacular. Pues hoy con mi colocha nos hemos venido al mercado y vamos a hacerle todo, desde las compras, desde el proceso. Amor, usted me va a ayudar, ¿verdad? Sí. Eso es bello. Todo el proceso, todo lo que conlleva hacer un plato de yucas con chicharrones, curtidos, salsa, le hace agua a la boca. Por eso ha venido, no crean que ha venido por acompañar este pechito, ¿verdad, mi amor? Así que, vámonos. Pero primero, a recargar energía, ¿veamos? Vámonos. ¿Ah? Eso es bello. Aquí le tengo el premio. ¿Cuál? ¿Qué? Ah, mire. Achi. Frijoles nuevos, dije yo, que me voy a regalar. Qué galán, dije. Buenas, doña. Ah, mire, jocotillo. ¿Qué va a querer? Va, mire. Vale, la papaya, ¿qué pasó? ¿Ah? Este planito ha venido ahora. Pues sí, hombre, que vamos a comprar carne y unos volados ahí. Va, mire. Hay granadillas, ciruelas, kiwi. Este granada. Fresa, uno. Sí. Hay jícamas. Vaya, para los que extrañan las jícamas, aquí está, ¿ves? Miren qué rico es esto, hijo de lacha. Miren, aquí, mira, estas frutas exóticas vienen aquí, ¿ves? ¿Qué dijo, ¿ves? No, sé que hay de todo, ¿verdad, doña? Manzana, miren, esta no es manzana, no va. Ah, no, esa es manzana normal. Es uno, va. Vamos, ahí está. Va, sí, mi amor, todo a comprar. Miren, ¿te parece a mí? Piña. No, mentira. Vamos, ¿qué querés, granadilla, hija? ¿Ahorita? ¿O a la salida? A la salida. A la salida, ya venimos, pues vamos. Ahí está la pupuseada, vamos a echar la pupuseada, Benito. Un saludo para todos mis amigos. Aquí están, ve, miren. Aquí está César, aquí está Magno, aquí está Balta, Noé, aquí está Chicho, todo, ve. Los pipianes. ¿Ves? ¿Va a tortilla? ¿Va a querer? Ahí está, ve. ¿Quiere tortilla, va? Ahí está. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? ¿Al suave? Tranquilo. Va, si quiere empezar a beber temprano, aquí también el lugar, pues, ¿va? ¿Cuál es, va? ¿Qué pasó, va? ¡Ay! ¿Qué pasó? ¡Hola! Aquí, mira. Vamos aquí, pupusitas. Aquí venía a comer yo, va. Va, miren, yo aquí es uno de los lugares cuando, si me vengo temprano, aquí vengo a desayunar. Hay pupusas, hay desayunos a la vista y toda la onda. Mire, para que le haga agua a la boca. Plátano en canela y azúcar, no sé cómo es. Hay papas, hay huevitos duros, hay frijoles, casamiento. Bueno, doña. Hay pipianes en crema. Hay espagueti con carne. Mire esos plátanos, hijo de madre. Mira, ya están los frijoles licuados. Chilaquilas o rellenos, ¿ah? Enredos, no sé qué. Hay volados, no sé qué. Y obviamente. Va, y pupusas, ¿verdad? ¿Qué quiere, hija? Pupusa, vamos a desayunar. Vale. Pupusitas. También. Vale. Gracias, venga, mi amor. ¿Cuatro? Pues madre, buen diente esta bicha. No, hombre, hija. ¿Que andas desahuciada ya vos o qué? ¿Que tenés 3 días de no comer? No, hija, pues sí, pero estos son medio plátano tampoco. No es beneficencia el asunto. ¿Ah? Vení. Que me amaneció con buen diente esta bicha hoy. Yo cuarto. Vení. Hija, mira cómo son, ve. Tres vaya. Ay, no, está bien. Bueno, la gran. ¿Qué más? Frijoles licuados, ¿qué eres, la niña? ¿Cuántas porciones? ¿Tres o cuatro? Mentira. ¿Un poquito más de frijoles querés? Sí, un poquito más. Un poquito. Déjalo de buen diente. ¿Crema o queso? ¿Purante? Crema. Ah, crema. Ay, yo guardo usted. ¿Desechable? Sí, está bien. ¿Desechable o de metal? Desechable.
A mí regáleme igual. Pero soy un adulto, yo soy un adulto, es una criatura. Tres de plátano. ¿Panes cuántos? No te dé pena, ¿qué pedí? $2. ¿De qué estás hablando? Panes. ¡2 panes! Ah, no creo. Ay, bueno, déjame compartirte los. Ah, deme igual plátano, 3, deme casamiento. No, 4 no, tú quieres que ya ni camine después. ¿Casamiento? Eso, crema. Y a mí sí. 5 panes, chiva. Viene a robar, va. ¿De tomar qué tiene, hija? Toma, pajarito. Ah, arre. ¿Cómo le va? Eso. Toma, pajarito. ¿Y de tomar qué tiene? 5 panes, por favor. ¿5? Sí, pues sí, chis. Bueno, ¿cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo está? Uy, chica, me tocó la nalga, señora. Yo. Ya 6 y 5. ¿Qué? Ah, no, pues sí, chis, vaya. Vaya, mire. Belleza, ¿eh? ¿Ah? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Igual, hombre, al suave. Mira, según yo estabas fuera del país. No, hombre, si me dice toda la gente, pues cada rato salgo. No, hombre, al rato. Quisiera que yo me he tomado varias fotos contigo. Chévere. Aquí. Aquí. Por cierto, sí. Ah, una vez que nos pusimos bien bola. Tal vez te. No, mentira. Pero un placer. Igual. Tal vez otro rato nos tomamos. Chévere, nítido. Y ahí una paga la cuenta. Ahí sí, soy loco. ¿Quién es? Vende carne. ¿Quién es? Vende carne. Ah, mire, usted, ¿dónde está? ¿Usted vende carne? ¿Perdón? ¿Vende carne usted? Sí. Necesito posta de cerdo. 5 de cerdo. 5. ¿Cómo la quiere? 5 porciones. Sí, no, 5 libras. 5 libras. Vaya la pregunta que me hizo, ¿cómo la quiere? ¿Cuántas por libra? Ah, no, yo la voy a trocear para chicharrones. Ok. Oye, dale, ¿a dónde está usted? Aquí. Ah, chis. Ahí le caigo, ya le caigo, ahora voy a comer. Y de beber, ¿qué tiene usted? Ya yo pensé, chico. Ah, chis, muchas gracias, vamos. Quiero ver cuántos panes. 5 panes. 5 panes para compartir. Y a mí te quedas por 3 plátanos. Bueno, como todo un señor... A ponerme los lentes para comer, si ya no veo. Aprovecho, hija. Vámonos, pues. Igual. Buenos días, de tomar que le voy a hacer, caballero. ¿Qué tiene de tomar? Café, chocolate, leche, jugo Pepsi, Coca-Cola, uva, Pepsi, Mirinda. ¿Qué queda? Lo primero. Pregunta para ver, así como pido yo, pide ella. ¿Es una Coca-Cola? A mí también. Pues sí. ¿Algo más para la orden? Solamente. Solamente, perfecto. Ya le voy a traer los puntos. Gracias. No, déjame comer, hombre. Te cuento un chiste. Cuéntame. ¿Qué hace una mayor una vez trayendo? Chiste. ¿Cómo es el chiste? ¿Qué hace una rata con una metralleta? ¿Qué hace? ¡Rata! Chiste barato. Vámonos. Ay, hombre. Vamos a ver. Bien, hija. ¡Provecho! Muchas gracias, oye, por todo. Ay, es mi cipote que está todo ya pagado y todo. ¿De verdad? Sí. Qué bueno. Muchas gracias. No, mentira. ¿Y ahí no lo voy a dejar pasar? ¿Ah? ¿Y ahí no lo voy mentira? A sí. ¿Cuánto en serio le debo? No sé, ¿qué comió? Poquito. Bueno. Allá. Ah, vaya, gracias a Dios. ¿Por aquí no me vas a dejar pasar? Ah, pues vámonos por aquí, hija, vámonos por aquí. Exactamente lo que necesito, salsa. Le voy a contar un chiste. ¿Cómo le hace la rata? Rata, tata. No me hacía. No me puedo, ya no me acuerdo. Me arruino. No, no ando moneditas. No ando nada. Pero si quieres, se pasa otro día.
¿Ya ves? Vine, pagué. Ah, va, de tomo. Va, mira. Va. Gracias, muchas gracias. Se cuidan. Dios, Dios. Aquí venimos donde don Maclovio a traer la carne. ¿Qué pasó, pues? ¿Qué tal? ¿Qué pasó? Ah, suave, tranquilo. Quiero ir a verlo. Igual a mí, hombre. Me satisface verlo, pues está con un espíritu positivo. Es que así es este volado, hombre. Eso sí. Pues siempre sí. Positivo. Mire, estoy preparando, voy a hacer una yucada. Entonces quiero 5 libras de posta de cerdo. ¿Ahorita ya están? Ya están. Son 5 libras. ¿Va? Aquí están las 5 libras de posta de cerdo. Partirlas. ¿Cree usted que para una yucada como para 12 personas me alcanza? Sí, va. Sí, va. Nítido. Bueno, ¿cuánto le debo? Dios guarde, aquí yo lo he visto usted. No. Haciéndome precio, imagínense, gracias a Dios y nuestro Señor. Vaya. Y bueno, espero que siempre nos visiten. No, si siempre vamos a echar el arte, pues. Los guardias. Personas como usted son bienvenidas. Amén. Muchas gracias, muchas gracias. Claro que sí. Aquí con mi colocha. ¿Y tu niña? Es mi hija. Al híjole. Es mi hija favorita. Espérate. Voy a tomar una foto aquí. Exo. Hija. ¿Maya? Vení para acá, mi amor. Eso, gracias. Permíteme. Dele, dele. Dice las tres. Ah, venga. Venga, hija. Sí, no, salí de ahí. No, no, hija. Oh, venga, hija. Aquí don Chepe quiere una foto. Don Chepe. Nítido. Es para la del recuerdo. Vamos, pues. Bueno, gracias, cuídense. Ha sido un placer, hijita. Cuídate. Amén, igual. Caballero, un gustazo. Bueno, vamos a revisar. Gracias, vamos a revisar la lista. Fíjese bien. ¡Ay! Ella quiere que le dé peso rabioso, ¿eh? ¡Man! ¡Man! Hija, ¿y usted qué le pasó? ¿Qué le pasó, hija? ¡Venga! ¿Qué le pasó? ¡No me huya! ¿Y qué le pasó, hija? ¿Qué? ¿Le agarró la corriente? ¿Qué onda? No, ¿qué le pasó? ¿Electrocutó? ¿Qué fue? Se emocionó la muchacha. ¿Se emocionó? ¿Qué hasta? ¿Qué pasó? Se le puso colorado el pelo. ¿Le excitó? ¡Niña! ¡Au! Va, vamos a revisar la lista. Vengan para acá. ¿Cómo no? Si se lo di. ¡Arre! Le dije yo. ¡Au! Vale, miren, aquí tengo la lista. ¿Tiene tu pan? Sí, hombre, obvio. 5 libras de posta y la posta de cerdo para la salsa, tetra de tomate y harina, una cebolla, ajos, una bolsa de helado, consomé de pollo, para el curtido, porque como ya vamos a hacer el proceso para el curtido, tenemos un repollo grande, una cebolla grande, cebolla morada, orégano, una botella grande, 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 aquí, y yuca de la rosa. Yo supongo que esto se va a encontrar en el otro lado, vamos. ¿Curtido de mero mero? Ah, pues de macizo. Ah, porque tu abuela solo cosas muy burbas hace. Ay, solo cosas pudientes. Grave, grave. Eso. ¿Eh? No, ya no, usted ya no. Buenas. ¿Repollo, niña? Sí. Vamos a ver. Deme uno. Estos están demasiado grandes, usted. ¿Cómo lo quiere, mediano? Es un medianón. Para curtidito. Bueno. Por favor. ¿Dónde puedo conseguir vinagre? Ya le vamos a conseguir. ¿De cuál quiere? Del macizo. Del mero mero para curtido. ¿Para curtido? Sí. Ah, sí. Porfa. Mira, está bien este. Porque este es el más pequeño. Y el otro es el más grande. No, ese está bueno. Mire, ¿qué es el chile también? Y le puede poner. ¿Tiene chiltepe? Mire, que no he encontrado. Juelacha. ¿Y entonces de cuál hecho? Le puede poner chile de ese cole gallo. Está bueno. El cole gallo es mejor. Vaya, mire, ¿y qué le dice? ¿Y supuestamente qué le pone uno al curtido para que no lo sople a uno y después ande uno ahí como que metralleta? No, lo tiene que pasar por agua hervida y le tiene que poner oreganito. Ah, no, pues si orégano le voy a poner. Sí, pero yo lo iba a hacer por sal, así, mire. Ah, ese no, truco no se lo podía. No, lo tiene que poder pasar por agua hervida. Así. Ya rayado. Ya rayado. Ajá, lo puede. Para que se ablande más rápido. Sí. Uy, chica, voy a terminar en 3 días de hacer este curtido. Este. Sí, no cuesta. Deme una zanahoria cholotona también, por favor. Va, para allá. Ah, tengo la lista. Tengo la lista.
Y de bailar esta noche. Vaya, mírelo. Ay, mucho. Mucho. Sí, usted, ¿qué quiere que pase? Hablo en el baño llorando, ¿no, hija? No. No, no, téngame cariño. Está bien así. Yo no sé, usted. Siento que usted es mucho chile, sí, va a picar mucho. No, pues sí, pero el madre. ¿Lo quiere solo para una vez? Después solo aruñando el baño va a pasar, no, hija, téngame consideración. Ya hay un señor, sí. ya el estómago ya me. Señor, está bien, joven. Ahí está. Mire, vale, nítido. Esto. Sí. ¿Qué más? El orégano. Vale, yuca, vamos a ver. Deme, dícese. Según esto. No me dice la cantidad. Para. Una grande. Mejor de la delgadita porque va a costar mucho el cocimiento. Vaya. Esta es pequeña. Para. Unas 10 personas. Vaya. 12 personas. Unas 10 con estas. ¿Esto? Sí. ¿Y esto también? No, esta no. Eso no. Eso cree que. No, muy poquito. Vaya, entonces le pongo una de estas. Una hermosa de estas. Esa es hermosa que. ¿Y a cuánto está la libra? Algo, 2 y medio tiene. Sale caro. Eso está dando de comer a mucha gente, sale caro usted. Pero a ver. ¿Quién lo manda, Roberto, a tener tanto bicho? Pues, ¿ah? Ahí pasaba. Pero ¿sabe quién le tiene la culpa? Uh-huh. Mi ex esposa, ¿sabe? ¿Por qué? No me daba agua. No, ahí solo en su cunada quería pasar conmigo. No. Entonces, ta, como decía el chiste de la rata. Era una metralleta. Y me iba a hacer... Una rata con una metralleta. Así pasaba tu mamá. No caí. Aquí matamos una rata en la casa. Niña, calles. ¿Cuánto es eso usted? Vaya, aquí hay 8 libras. ¿No? Pues madre. Bueno, démelo, pues. Ay, más lo otro. Mire, se las doy ya partiditas. Ah, si me hace el capulín. De un Bex. Nítido. Bueno, ahorita quiero ver, ya llevamos para el curtido. El repollo grande, zanahoria grande, cebolla morada, orégano y el vinagre. Buenas. Buenas, pajarito. Para la salsa, $3 de tomate, dice. Y $1 de cebolla. ¿Cebolla blanca? Yes. ¿Y qué más le echó la salsa? Está contando. No te das cuenta. Que no le voy a dar un montón. Eso. No, lo ha hecho. No sé, así, hombre. Vaya, mire, tres horas. Ahí lo van bonito, si ganan. ¿Ves? Vaya, entonces le debo. Para la salsa solo le voy a poner. Me gustó eso cuando me. Le debo, o sea, que ella me tiene que pagar. Para la salsa, el... Le tiene que poner cilantrito. ¿A la salsa? Cuando lo vaya a cocer el tomate. Para la salsa. Yeah. Vaya, solo eso sería ahí. Ah, ¿y el $1 de cebolla? Ah, cebolla blanquita. Sí. Vaya. ¿Y qué más se le echa a la salsa, aparte? Nada. No sé, yo creo que solamente. Solamente, ok. Ve, mire. Allá me encontré unos amigos, los pipianos. Hoy me encontré uno, el aguacate. Vaya colocha. Homero aguacate, vieja. Homero aguacate. Bueno, también don Ricardo, aguacate. Es una combinación entre pipián y aguacate. ¡Au! Lo mismo llega. Pues sí. Solo que queda más en pipián que en aguacate. Vamos a ver. Solo una era de esta, pero. Sí. Vaya. Yo creo que es suficiente vinagre. Bueno. $19.50. ¿Qué consta? Usted decir, ay, que bastante le está saliendo a Robertillo. Lo que pasa es que estoy haciendo comida para 12 personas. Escuche bien, para 12 personas. Llevamos de la, ahorita 19 más, ¿cuánto salió de la carne? 12 creo yo. ¿Cuánto era la carne, hija? ¿Cuánto salió de la carne? No me acuerdo, pero van como
40 dólares, como 30 dólares van. Pero eso sí, estoy haciendo comida para 12 personas. Eso. Mira, pues me puede necesitar para la cocina. Oriana, yo pero no, grande, no hay nada, mátalo. Vámonos, hija. Vámonos. Por eso tenés que hacer ejercicio. ¿Ah? Sí, hombre, yo sé. Vámonos. 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 ¿Por qué vas a hacer por la cama? ¿Y la carne? ¿Qué carne? La carne, hija. ¿Cuál carne? ¿Qué hiciste? ¿La carne? ¿La carne? No sé, ¿y la carne qué le hiciste? ¿La carne de cerdo? No, hombre, espérate, la carne de cerdo, cuidado, cuidado, la carne de cerdo, vamos. Oh. Doña, ¿dónde está la carne? ¿Y la carne, niña? Ah, ¿dónde está la...? ¡Ay, mire qué ganga! ¡Gracias, démela, démela! Gracias. Detallito, se nos había olvidado la carne, ¿verdad, mi amor? Ya le, ¿y el canasto ya lo traigo? ¿Se lo mando? ¿Cómo hago? Vaya, ¿con quién se lo mando? Está bien. ¿Con quién se lo mando? Ah, no, hombre, yo pensé que iba a venir alguien. Va, conmigo mismo, pues. Pues la hacha. Ay, vámonos. Uy, sabe la voz. Yo, si vos lo traía. Qué bárbara. Dios. ¿Y la canasta? Ah, chida. Hoy la canasta, pues. Ahora, María, cuéntame. ¡Qué buena música! Primero, Buki, papá. Ya estuvo. Primero, chambre, mírenla. Está la chambreada ya, la doña. Está bueno. ¿Cuántas granadillas crees? ¿Qué valen las granadillas, hija? ¿Cada una? No, permítame. Ah, sí. ¿Qué valen? A 5 por 2 dólares. ¿5 por 2 dólares? Sí. Un dólar. ¿Y si son 4, cuánto es? 75. ¿Ah? Deme 5, pues. 40 centavos cada granada. Haces esto. ¿Va a creer? ¿Qué te va a hacer? ¿Va a pasar? ¿Va a acuerdo? ¿Cuál es la granada? ¿Hace por el dólar? ¿Qué es lo que? Deme 1 o 2 dólares. ¿Pero más con 2 dólares entonces mexicanos? Oye, en el fondo el Buki sonando acá en el mercadito de Merliot. Está bueno. Saludos a toda la gente, a todos los mercados del Salvador. Como siempre lo he dicho, mi admiración y respeto, gente trabajadora, gente de que muy temprano se están levantando todos los días para llevarnos lo mejor. Mire, ahí está, ¿eh? Mire, para que vea, productos frescos, peras, mangos, jícamas, jocotes. Ahí está el manguito. Ahí está mango verde, está teneja, mandarinas, de todo, ya se va a encontrar en todos los mercados, de verdad. Así que, saludos a todos. ¿Cuánto le debo? 4. ¿Me lo dejan 2? Oh. Bueno, hicimos las compras del mercado. Hoy nos vamos ya a la casa, a la cocinada. Vámonos. Bueno, vamos a comenzar con todo el proceso de cocina. Fíjese muy bien, voy a comenzar con el curtido, porque el curtido normalmente lleva un poco de tiempo para, permítame la palabra y la redundancia, curtir el repollo, ¿verdad? La zanahoria y cebollita morada que le vamos a poner. Así que vamos a comenzar.
Vaya, fíjense muy bien, ya tengo acá partido el repollo y me dieron dos consejos para que, hablando un poquito más rápido, el repollo, ¿verdad? Y hacer el curtido. Una, que me dijeron que le podía poner sal y ahí restregarlo, ¿verdad? Pero hay que calcular la cantidad de sal, de hecho de poca. Y la otra es pasarla por agua hirviendo. Pasarla o si no, ponerle un poco de agua hirviendo, obviamente que solo sea un pasón, no ponerlo a hervir, y hablando un poco más rápido. Yo preferí, opté por pasarle un poco de agua hirviendo. Así que, vámonos. Bueno, ya tenemos acá, entonces para que comience el proceso de curtido le vamos a poner ya el vinagre. Recuerde, vinagre del Mercury, ¿verdad? Del mero mero. Bueno, vámonos. A ver, ya le estamos colocando la sal. Mira todo esto. Isa. Y la hice en colocha. ¿Y que no me ibas a ayudar, hija? ¿Ve qué ganga? ¿Y vos, Isa? ¿Y que no me ibas a ayudar, hija? La neta, no, pelota. ¿Ah? Pelota. ¿Ve qué ganga? Miren esta bicha. No fregues, Isa. Yo te lo voy a pagar, mira. No, no, no. ¿Dónde se apaga esto? ¿Cómo se apaga esto? Ya pasó la semifinal. No, no fregues. ¡Salud! ¿Dónde estaba la hoja? Vamos colocando el orégano. Mira esto. Venga a ver cómo está quedando. Mire cómo está quedando. ¡Ah! Y ahora, a revolver. Se va a estar preguntando por qué estoy partiendo tan pequeña. Es para que esté más rápido, la verdad. Porque si no, vamos a estar acá 3 días. Aunque está suavecita, lo digo, está suavecita, está suavecita. Dale, en serio. No, hija, falta. Pero yo tengo hambre. Gracias a Dios, hija. Gracias a Dios. Gracias a Dios, quiere decir que está sanita. Vaya, vaya a seguir allá. No, va a seguir jugando. Me imagino que se va a desconfigurar eso. Tengo hambre. Vaya, mi amor. Bendito Dios y nuestro Señor. Eso quiere decir que está lentadita la niña. Vaya para allá, hija. Per. Dale, andate. Mira. No, 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 perdón, qué huevo esto de los ajos. Yo pensé que era echar los ajos así en sol. No, ya mi prima me regañó. Ay, no, Carla, no puedo pelar este. Isa, ¿ah? Vení. Vení a pelar ajos. Yo no sé pelar ajos. ¿Qué pasó? A mí me gusta comer. Bueno. No, ya me desesperé. Pelajo, sí. Va, al fin. ¿No que quieres que peleamos, pues? Sí, va. Ahí está. ¿Todos? Sí. Haga lo posible, si no, apacharlos así, bien sabes, va. ¿Ya? Uh-huh. Dale, ay, al fin. Ya vengo. Ha llegado el momento de partir la carne.
¿Qué carne estoy utilizando para recordarle? Posta de cerdo. Posta de cerdo, 5 libras. Así que llegó la hora de los chicharrones. Falta algo. No, de acuerdo, permítanme. ¿Usted qué dijo? No, no se puede. Este pechito no puede cocinar así. ¡Ah, qué barbaridad! Hoy sí. Vámonos. Bueno, aquí estoy poniendo en una sartén un poco de aceite, la cebolla y también el tomate. A mí me gusta freírlos antes de hacer la salsa. Esa es la manera que a mí me gusta. Ya más adelante tengo ahí un par de ingredientes que les vamos a dar una salteadita también para después poner el cocimiento del tomate, la cebolla y todos los ingredientes y realizar la salsa. A mí así me gusta hacer, ¿ah? Bueno, aquí estamos ya preparando los tomates, los vamos poniendo ya en la licuadora. Si me gustan, una cosita. Ah, mire, algo que le quería comentar. Aquí tengo el relajo, miren. Aquí está el relajo, ¿eh? Hay que darle una salteadita con una sartén, así nomás. No le voy a poner aceite ni margarina ni nada, solamente así, me da una salteadita. ¿Para que le quede más intenso el sabor? ¿Qué pasó? Ya está la comida. Ya casi. ¿Cómo cuánto tiempo? Ya casi te puedes ir sentando por allá, mira, y dejar de ir molestando. Tan linda. ¿Ah? Ya mucho te tardaste. Vaya, para la próxima. Ahí te compro una bolsita de crema, ¿no? Y un dólar de pan, para que esté más tranquilo. Oye, ¿dónde sí? Ay, no, yo quiero comida. Ahorita, mi amor, ya va a estar esto va a quedar buenísimo, ya vas a ver. A ver si es verdad. Ay, mamita, esta dicha como que no supiera el poder que tiene el padre para la cocina. Pero yo no conozco a papá. ¿Cómo se llama tu papá, vos? ¿Qué pasa? Vamos a ver. Chicharrones. Ha llegado la hora de cocer los chicharrones. Miren, un poquito de agua. Ahí está, ¿eh? Un poquito de agua. Poquito. Porque comienzan el proceso en el cual se empiezan a cocer, a hervir. Y después, cuando se evapora el agua, cuando se consume el agua, entonces empieza la carne a soltar sus grasas y ahí se hace el chicharrón. Ajos. A ver, vamos a cocer los tomatillos. Aquí no le agrega sal, yo le pongo consomé de pollo, ¿verdad? Me gusta mucho el sabor. Y vamos a ver, sin miedo. Y a licuar. Pues sí, mi amor, ya entre 5 y 60 minutos. Mentira. Rápido. Ahorita ya. ¿Va a arreglar la mesa, mi amor? ¿Yo? Pues sí. Pero no tengo con qué. No, oiga, mi tía. Te quiero. Bueno. Ha llegado la hora de servir. Sin duda, sí lleva mucho tiempo pues, el proceso para hacer una yucada, pero indiscutiblemente es uno de los platos de todos nosotros los salvadoreños. A disfrutarlo, se ha dicho. La yuca está lista, chicharrón en la salsa, y así que ha llegado el momento de servir esta maravilla.
Bueno, pajaritos, aquí está mi plato de yuca con chicharrones. A servir.